Bienvenidos una vez más a Miradas, la forma humana de ver el arte. ¿Cómo están? Como siempre, hoy nos reunimos con usted desde allá, desde Iquique, en el norte, a través de la señal GT de Manquehue, en Antofagasta, en La Serena, en el norte del país, y aquí en Santiago, también a través de la señal GTD, y a lo largo del sur de Chile, a través de Telefónica del Sur, en el canal Tendencias Prime, en el canal 31, a las 7:15 de la tarde, nos juntamos en esta forma humana de ver el arte. Hoy yo estoy complacida, porque tengo unos tremendos invitados, actorazos ambos. Voy a hablar de El Pincoya en Tartal Eterno, con su autor, Daniel Alcaíno. Daniel, bienvenido. ¿Cómo estás, Daniel? Hola, Levenka, ¿cómo estás? Contento, contento con este lanzamiento del libro El Pincoya, es una realidad. La verdad es que a medida que pasan los días, más contento me pongo y ando como feliz en la calle, caminando, sintiendo que hay un aporte ahí a la comunidad con lo que hicimos. Maravilloso. Y también en la ilustración de este precioso libro, El Pincoya en Tartal Eterno, está con nosotros el actor Javier Araya. ¿Cómo estás, Javier? Hola, muy bien, muy contento a la distancia desde Buenos Aires, pero así la misma sensación que el Dani. Me cuesta creerlo, caer de cómo empezó y en cómo está terminando este año con este producto, y está genial, está genial. Tres de pino y dos de queso, Javier, todo partió así. Sí, todo partió así. Todo partió así. Comencemos hablando de cómo parte esta aventura que ustedes dicen que está terminando. Cuéntenme cómo parte esta saga, esta hazaña, este libro precioso que se llama El Pincoya en Tartal Eterno. Bueno, hola a todos, soy Daniel, alias El Pincoya. Cuando niño me decían Pincoya en Taltal. Fui casi prácticamente criado en Taltal por mi madrina, Ana Cuevas, quien vivía en la calle que yo relato en el libro, en Torreblanca 520, y desde muy niño partí junto a mi abuela a Taltal. Y todos los años iba haciendo más amigos, conociendo más gente, y Taltal era muy pequeñito, era un pueblo prácticamente que tenía 7 calles para arriba y 10 para el lado, y de ahí no... hasta la Copec casi, después Caleta un poco para allá iba, y bueno, ahí todos los veranos, el primer amor, los primeros amigos, el fútbol, la playa, la alegría, todo eso junto, y todas las cosas positivas, el amor de mi madrina, el amor de mi abuela, yo habitando ese nuevo mundo, ese nuevo territorio. Era un lugar muy, muy lindo, detenido en el tiempo, porque Taltal, cuando yo era pequeño, era un lugar donde iba muy poca gente, y lo que a mí me complacía mucho, que poca gente conociera Taltal. Yo lo veía al revés de la gente que ve como que el pueblo iba a prosperar por el turismo. Yo era, no quiero que nadie venga como a contaminar ni siquiera el aire ni el agua de Taltal, que no lo transformen en otra cosa. Es como ese poema de Neruda del agua, que no te embotellen, que no te vendan, que no te transformen en lo que yo veía, que eran sus calles simples, su gente trabajadora, mis amigos que eran hijos de pescadores o de mineros. Y bueno, me dieron los 17 años y un día vi un mural que fueron unos chicos de una brigada a pintar frente al balneario. Y cuando volví a la escuela ese año, entró Javier y me dijo que yo era uno de esos, de los que estaba pintando en ese mural en Taltal. Y aparte, Javier también venía con una escuela de mimo de Argentina, del Colón, y yo también me interesaba el mimo. Empezamos a trabajar en pantomima con ejercicios muy físicos. Yo creo que a los dos nos marcó mucho la pasada por la escuela de un profesor que se llamaba Ernesto Malbrán, que nos enseñó el teatro físico, el clown, en fin. Y trabajamos en algunas instancias
algunas remuneradas, otras no, típicas cosas de escuela de teatro en la Chile, que nos daban trabajo como zanquista, mimo, payaso, payasito, en fin, todas esas cosas que uno hace como para pagarse la matrícula y andar en micro cuando es cachorro. Y bueno, dentro de eso, también con lo que le decía Javier al principio que comenzar esta entrevista, todo partió con 3 de pino y 2 de queso, que fue una semana creativa que se hizo en la Facultad de Artes, y nosotros como que nada, en vez de salir a almorzar o irnos para nuestra casa, con el Javier nos quedamos ensayando junto a otro amigo, pantomima, ejercicio, y inventamos un ejercicio que se llamaba 3 de pino y 2 de queso, así como tan rápido como en vez de ir a almorzar al rápido, 3 de pino y 2 de queso, algo que sale rápido. Y nos pusimos a practicar, y la presentamos en la Facultad de Arte, en la sala Isidora Seger, nos aplaudieron algunas personas, así que nos sentimos contentos. Después trabajamos la vida, mira las casualidades de la vida, nos llevó a trabajar en el municipal, haciendo la flauta mágica hicimos también, un montaje de un director alemán maravilloso, y también lo que recuerdo patente es que nos contrató el señor Mario Baeza, que el gran señor de Chile de los coros, y hicimos canto para la mesa, para la masa, para la mesa, para la misa, para la moza y para la musa. Y tuvimos que preparar ahí 5 cuadros también que antecedían a estos cantos corales. Y así en la escuela nos íbamos trabajando juntos, algunas peguitas por acá, por allá, por acá. Siempre tuvimos muy buena onda, nos unió mucho el mimo. Yo también, cuando Javier vivía por la calle San Pablo, acá yo me iba a quedar a sus casas también, allá en el Cortijo, en Independencia. Siempre mantuvimos una muy buena amistad, hablábamos de lo mismo. Y ahora que está en Buenos Aires también, cada vez que vamos con Berta nos juntamos, nos reunimos, siempre es muy grato verlo. Yo una vez también iba rumbo al Mundial de Brasil 2014, y me comuniqué con Javier, y me acuerdo que me llevó al cementerio Las Chacaritas a conocer la tumba de Gardel. De ahí nos fuimos a comer unas pizzas al frente ahí de Chacarita, y así como que disfrutamos con cosas simples, de caminar, conversar por Buenos Aires. Yo sé que Javier es un tipo muy imaginativo también, del norte, huele muy bien lo que yo quiero plasmar con esta historia de Tal Tal, que nació sin querer queriendo, como dice el Chavo del Ocho. Yo creo que eso es lo más lindo de este proyecto, que nació sin querer queriendo, que no tiene un objetivo que está puesto en como, aquí va a ser un libro, lo vamos a vender acá, que aquí hay planes que la gente hace maquiavélicos. No, aquí simplemente es un alma de una persona que yo me senté frente al computador, era un aniversario de Tal Tal, y me puse a recordar, mi primer recuerdo, tengo 5 años, estoy en el pasillo celeste de mi tía, me acuerdo que salgo a la calle, al frente está la comisaría, y comienzo a caminar, a saludar gente, me voy a comer un helado de canela, llego a la playa, en fin, y así parte, y lo escribo. Y Javier me llama y me dice, chatito, tengo unos dibujos, me dice, porque Javier siempre dibujó muy bien, hacía caricaturas y eso, y se ha especializado ahora con esta nueva tecnología, ya no con lápiz y papel, sino en el computador también, y me mandó los dibujos, y yo quedé como, qué increíble cómo logró captar las dos señoras del Capri, por ejemplo, que son los personajes de este primer cuento, cómo logra captar esa. Ayer se lo mostraba un amigo, la primera bajada por Torreblanca, y yo relato que hay una casa que tiene unas jaulas con pájaros, que era muy extraño para mí en Tal Tal encontrar unas jaulas con pájaros, en pocas casas encontraba eso yo, y vi esa jaula, y es como que si yo se lo hubiese dicho cómo tenía que dibujarlo, como se ve la puntilla hacia ese sector, era el mismo nivel, el mismo ángulo, en la misma casa. Un día, si estamos en Tal Tal con Javier, le voy a mostrar, esa es la casa de los pájaros, y mira el dibujo que hiciste, es tal cual, está mirando hacia la puesta del sol, y es increíble cómo está tu cuadro que está detrás tuyo ahora, Neve. Una mirada así como desde arriba en Tal Tal. Esto se ha compartido ya en, no sé, como 500 veces compartido mi cuento, otra gente que lo compartía lo volvían a recompartir, a otros lo recompartían, a Javier se lo recompartían, amigos que yo no conozco de Javier le decían, vi todo, compadre, weón, qué increíble las imágenes, es súper simple pero me sentí ahí, lo vi. Esa fotografía es tal cual frente a la panadería La Central, que quedaba en Torreblanca, en la subidita, en la primera subida después de la plaza, tal cual. Si lo sube un poquito, Neve, ahí está como, ahí. Ahí va el Pincoya bajando, que le queda media cuadra para llegar a la plaza, y se ve perfecto. Y donde se mezcla en la mañana, en las ciudades costeras en el norte, como no hay vegetación, o no abunda la vegetación, está ese olor a mar y a pan.
Ya, pan, sí. Mira. Pan fresco y mar. Esos son los olores, ¿viste? Es pura nostalgia este libro, pura nostalgia. Sobre todo, como dice Javier, fui a un equipo de Antofagasta allá y se pone a llorar. Es como que le sintió el olor a Pino Oregón, al piso trapeado con petróleo, sintió todo eso. O sea, es como. Son, y tal es lo mismo, pero en menor escala. Es un Antofa más pequeñito, ¿cachai? Es como. Y quizás más cerrado, como Antofagasta es puerto grande y todo, sale la minería por ahí. Se tuvo que someter casi a este nuevo Chile, a esta invasión de camiones. De hecho la ciudad que yo conocí, donde yo crecí, ya prácticamente no existe. Ha cambiado mucho, tiene otra dinámica, tiene otra manera de moverse, de actuar. Donde circula la gente, donde se recrea, no es donde lo hacía yo, sí. Da más nostalgia esa sensación. Da más nostalgia Antofagasta porque ha cambiado mucho en corto tiempo, pero claro. La sensación que yo tengo de Taltal y hasta el día de hoy, y lo veo y lo plasmo con cada uno de los taltalinos, es como, fue súper acertado, yo creo, el título que parece que tú le elegiste, Neve, no sé, eso del Taltal eterno, esa sensación de eternidad, de estar ahí y de querer que ese momento sea eterno. Cuando uno va a Taltal dice, quiero estar ahí eternamente, y Javier le dibujo una conchita y esa conchita tiene como va en espiral como en la eternidad, girando hasta como en la proporción áurea, así como metiéndose en la arena hasta el fin de los tiempos y hasta el fin de los tiempos que vienen y el fin de los tiempos que fueron, como una cosa así. Yo lo interpreto así que para mí sí. Todo calza. Gira como una galaxia, se enrolla claro. como toda la ley primera que tiene el universo completo, es... Bueno, pero todas esas cosas aparecieron al encontrarme con un texto muy sentido, muy profundo, breve y repleto de imágenes que para mí tenían una cercanía por la amistad que nos une con Daniel, por haber él vacacionado y haber compartido, aprendido muchas cosas en el norte. Así es que como que hay experiencias en común, además de que trabajábamos muy bien mientras estudiábamos. Ernesto Malbrán, el profesor que nombra a Daniel, creo que una de las cosas que nos entregó él a nosotros, siéntanse orgullosos de su origen. Su origen es tan rico, tan vasto, tan complejo como el más aristócrata, el más elaborado, el más, no sé cómo decirlo, de los mundanos más viajados del planeta. No importa, ustedes tienen un mundo interior, tienen recuerdos, nostalgia, ese primer beso es el mismo para todos. Y esas cosas reforzaron una idea que uno la tiene, ¿viste? Pero medio que no, medio que sí, mejor aprendo inglés. Es que pasa eso. Y entonces este profesor nos agarró y hizo así, no, niñito, lo de ustedes dos. Y a otros más, ¿no? A otros claro. compañeros más nos hizo sentir, ah, puta, sí. Sí, era en Antofagasta, que es un peladero, pero igual vale. Tiene riqueza este universo. Es tan complejo como cualquiera. Puedes andar en taparrabo con dos rayas de pintura acá y sos tan complejo como el berlinés más truculento del mundo. Eso digo. Javier, yo quiero preguntarte a ti, a propósito de lo que tú decías, este texto sentido, lleno de nostalgia, con unos tonos bien poéticos en algún minuto, uno incluso va intuyendo las pausas, estas pausas que va haciendo entre esta eternidad, entre este detenerse. ¿Cómo te ayudaste tú? Porque, como dice Daniel, él fue conectándolo todo, incluso sus amigos recepcionaron este texto diciendo, sí, lo vi todo, ¿verdad? ¿Cómo lo viste tú? ¿Cómo empezaste a hacer este proceso de los dibujos? Leyendo, ¿cómo te ayudaste? Leyendo, básicamente, leyendo en voz alta. Como el texto es breve, se puede narrar, se puede contar, se puede leer. Yo no soy de leer apurado, no, las novelas tardo años porque las leo como voy conversando. Nunca me apuro para leer porque no... Y en este texto estaba todo tan claro, ese recuerdo de,
de este adulto que se acuerda de ese niñito, con esas imágenes que siempre son como, como los mitos, como las leyendas, están acomodadas según lo que se acuerda ese adulto de ese niño. Y en ese sentido fue bastante fácil, lo que sí tuve que tomar una decisión en algún momento en omitir algún dibujo para que huele la palabra, que la persona que lo lea imagine lo que sigue o cómo es, porque no, el dibujo no lo iba a poder alcanzar a esa sensación, no tenía cómo. Entonces, como no es un tema de competencia, sino de colaboración estética, hay partes donde la palabra va sola. Claro. Tiene que ir. Y bueno, en la revisión que hicimos los dos, luego de que estuvieron los bocetos, fue bastante sencillo poder... Yo ya había descartado un montón de dibujos y algunas cosas las terminamos definiendo entre los dos, así de ver, sin mucha corrección. Porque a todo esto la única idea era publicarlo en Facebook, o sea, sacarlo para los amigos. Es más, mira, claro, yo te digo, en su momento al Dani le digo, mira, yo lo voy a publicar, como no lo escribí yo, tiene que aparecer un autor. ¿Te cabe que aparezca tu nombre, viste, todo? Pues si no, poné un seudónimo, viste, Chalupita, lo escribió y listo. Y no, engranamos bien, viste, y nada, fue así. Así fue como surgió. A mí lo que me impresionó fue el rebote en las personas que nunca han estado en el desierto, que creen que Chile termina en La Serena, por ejemplo, la mayoría de acá. Entonces, claro, dice, ¿y con quién tiene frontera al norte? Se quedan mirando y dicen, ¡ah, es largo! En serio. Entonces, y sin embargo, esta gente pudo entender y sentir esa pendiente, ese cerro, ese mar profundo, cristalino, y la vivencia de esta criatura que va recorriendo, paseando por estos lugares, que no es rutina para él tampoco. Claro. Por la manera en que está escrito, por la manera en que está dibujado, acompañando esto. Y me impresionó, gente que conoce el Río de la Plata, el Océano Atlántico, han viajado a Brasil, qué sé yo, amigos uruguayos, paraguayos que no conocen Chile, y sin embargo, como es auténtico el texto, la gente lo percibe, lo recibe muy bien. Es muy fácil dibujar así. Y Daniel, una consulta para ti. Sí. Tú, cuando empezaste el texto, dijiste, fue en el momento del aniversario tal, lo escribiste de una sola vez, lo releíste, lo revisaste, o simplemente nació, salió y se compartió. ¿Cómo fue ese proceso creador tuyo? A veces, oye, sacaste un libro, me preguntan a veces algunos, ¿es un cuento? No, no es un cuento, es un recuerdo vívido, por decirlo así, es como relaté hace un momento, es como cerrar los ojos y quiero ser sincero conmigo mismo, porque a veces uno miente y dice, no, tengo recuerdos desde el año y medio, recuerdo haber acá algunos... No, el recuerdo más clarito es a los cinco años, a mí se me abre ese... Me veo saliendo de la casa de mi tía, eso es sí o sí. Cada vez que yo llegaba a Taltal al salir, el mediodía en Taltal para mí es algo que me marcó mucho. El color, el celeste del cielo, el azul profundo del mar... los colores de las casas, contrastados con los colores de los botes, contrastados con el color de los cerros, y ese mismo azul celeste, las tablas, saliendo hacia la calle, como lo dibuja Javier ahí, este niño que está como dispuesto casi como a un duelo con este pueblo, ¿cachai? Como que se va a enfrentar, como que va a salir ahí como a darlo todo, porque así era mi vida. Y a mí me gusta mucho ese título de la eternidad, me gusta mucho la idea de la eternidad que se ha ido descubriendo acá, y después he descubierto que aparece varias veces acá en este relato, porque cuando uno es niño no piensa en la muerte, no. Yo creo que ahora estos últimos 3 años uno ha pensado, cuando le duelen los huesos, hay cosas que ya no suele hacer tan cómodamente como hacía antes, en fin, abrochándose la zapatilla, ya.
pero antiguamente cuando yo iba a Taltal, para mí era eternidad, era andar a pie pelado, era no tener, era otro mundo, era como, yo podía, andaba todo el día a pie pelado, todo el día sin polera, me bañaba, no llevaba toalla, nadie llevaba toalla a la playa, pero no era una cosa hacer, no, es que era para qué, si me voy a volver a bañar y cuando me vaya me voy a volver a zambullir porque el agua es tan rica que me zambullo, me voy mojado arriba para la playa. Bueno, todas esas cosas, pero tú me preguntabas cómo salió esto para no perderme, y fue de un suácate. Y ayer le leía el cuento a un amigo, y es como un suspiro, como diría yo. ¡Ah! Me salió así como a borbotones, como que emanó, porque hay unas partes acá que son como unas canciones medias de Fito Páez. Tu amor llenó mi vida porque todo lo que se piensa siempre me hace mal. Tu amor, como que no cabe todo en un respiro, porque mira, por ejemplo, dice: la primera cuadra está llena de casas de madera apolillada con ventanas muy largas, casi puertas con barrotes como rejas. Al bajar, casi puertas con barrotes como rejas. ¿Por qué? Porque como el cerro va así, en diagonal, las casas van quedando enterradas. Entonces, cuando la casa queda más cercana al cerro, ya tú entraste por la puerta que estaba acá, pero esa mitad de casa ya queda como la mitad enterrada. Entonces tú, por esa ventana, si le sacas los barrotes, sería una puerta también, pero caerías 1 metro hacia abajo. Entonces era como, solamente como la gente que está en Taltal, creo yo, que lo captaba. Eso creía yo, pero también mucha gente ahora ha ido apareciendo y dice, se capta. Son cosas que son tan simples Sí. como esas. Y ahora que está el libro y que se está vendiendo, que también yo tengo algunos ejemplares acá que le he ido regalando a amigos, pero lo que me he enterado que ha ido pasando en Taltal, ¿dónde lo venden? ¿Dónde está? Yo lo quiero, no, acá, aquí, mis amigos todos comentan. Nunca había imaginado que me iba a pasar una cosa así, nunca me había imaginado que yo estoy súper agradecido de Editorial Piélago, de Javier, de todos los que mancomunalmente y mágicamente se metieron en este cuento y surgió esto maravilloso que yo creo que es un libro que no tiene un precio, tiene un precio, claro, tiene que tener un precio porque hay un costo básico de hacerlo y todo, pero estaba pensado más que nada para que no para que pocos lo tengan, sino para que muchos tengan acceso a este libro, porque yo creo que cada taltalino, en cada casa de taltalino, yo creo que se va a agradecer este texto porque la gente se siente parte, es simple, es como casi un cuento taoísta, así como resumido, muy resumidito, pero que en eso chiquitito está esa eternidad. Yo creo que Taltal tiene algo mágico ahí que nos transmitió justo el día de su aniversario y nació esta idea y se fue sumando Javier y te fuiste sumando tú y se fueron sumando todos porque en la lectura nos regocijamos ahí de los comentarios de Facebook. Me decían, me acuerdo el primer, de, lo primero que me acuerdo fue un comentario que dice, de la Pamela González, la hija de Peruco González, allá de Tal Tal, lo vi todo. Ese comentario para mí fue como, oh, lo vi todo. Otra persona ponía, tal cual, taltalino, así, taltalino, era como, tal cual, lo vi todo, es lo mismo que yo viví, ponía otro, así lo veo yo. No, esto tiene que, una profesora por ahí puso como esto tiene que ser material para todos los niños de tal tal. También el otro día me llama, hace 2 semanas me llama una amiga, la Karina Olave de tal tal, que tiene una peluquería, la peluquería Olave de tal tal ahí en Serrano, y me dice, espérate, te van a hablar. Y me pasa su hija, y su hija me dice, yo hago clases de danza acá en tal tal. Y vamos, el próximo trabajo que vamos a hacer, la próxima coreografía, es una coreografía que va a salir a las calles, a diferencia de lo que ha sido el encierro, y vamos a salir a las calles con tu cuento, y vamos a empezar a donde empieza la casa de tu tía, en Torreblanca 520, y desde ahí vamos a salir danzando, haciendo todo este cuento, hasta pasar por el Capri, pasar por el. Hacer todo tu recorrido en danza, me dijo, así como lo cuenta el libro El Pincoya en el Taltal Eterno. ¿Podemos? Como que me llamaba para pedirme autorización. Pero por supuesto, si esto, Claro. háganlo, no sé, si alguien lo quiere hacer ahora, por ejemplo, ¿cómo se llaman estas cosas? Estas animaciones, stop motion, no sé, con plasticina, que el niñito va caminando y se mueve. Si alguien lo hace, hágalo, 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 porque esto como que es una hebra que se empezó a tirar y yo, como decía también en el principio,
no quería que nadie supiera esto, yo lo tenía muy guardadito, muy guardadito, muy guardadito, muy guardadito. Y yo creo que ahora con esto ha sido como que valió la pena soltar esa primera pepita, abrir un poquito la boca y decir, aquí está tal, tal. Oh, no, empezaron a mirar varios. Y después, ah, ¿quieren saber más? Mira, así llegaba yo a tal, tal. Ah, ¿quieren saber más? Mira, así era la gente en tal, tal. Entonces, una saga que después en la cuarta saga va a ser, ¿quieres saber más? Te presento a los personajes. ¿Quieres saber más? Estas son las casas. Así eran los colores. Así era esto. Yo creo que como García Márquez hizo Universal su Macondo, yo creo que tal, tal es como, para mí es eso, es como un lugar que encierra misterio, historia, mucha historia. Eso, no sé, como encierra muchas cosas para mí. Ahí te quedaste pegado, me parece. Qué ¿Sí? Ahí sí. maravilla, qué Ahí sí. tremendo entusiasmo. Qué tremendo entusiasmo el que desbordan ustedes dos. Sin duda es algo bellísimo lo de lo que está pasando y la reacción que está pasando con un libro que se comparte en tiempos de pandemia, en tiempos difíciles y que tiene una reacción preciosa de la gente. Ahí está el Pincoya, en Tal Tal Eterno, sus autores, ¿verdad? Y la magia de haberlo creado con esa sencillez y en homenaje a gente que ha reaccionado con el mismo cariño que ustedes lo Eso. plasmaron. Se nos va volando el tiempo siempre. Siempre se va a hacer poco cuando hablamos de arte, de cultura, cuando hablamos de libro y de lo que va a generar, porque aparentemente este es un libro infantil, pero parece que no es tan infantil. ¿Les parece que es un libro infantil a ustedes? O Yo te digo, adelante, por favor. sí. El dibujo y el relato es de un niñito, el dibujo tiene esa Candidez, cosita claro. lúdica, cándida, sí, pero en la profundidad de las palabras y en la lírica que usa, la manera de usar las palabras, hay algo que es para todo el mundo, para todos los lectores, no Yo creo que importa. es eso como de esa nostalgia de algo de eso que se perdió en el mundo un poco. Y que parece que en Tal Tal aún queda una cosa así. Ah, Como que parece que se perdió afuera, pero si yo les dijera ahora, como era un niño un poco egoísta que no quería que fueran a mi territorio, ahora les digo, vayan, pero de a poquito, pero de repente vayan, coman su caldillo de congrio, sientan la eternidad de estar ahí, siéntense pero es frente a esa que plaza hermosa, sientan esa incluso, calma, claro. Dani, perdóname, pero Sí. incluso a cualquier persona que está como todos estamos, ¿viste? Remando, remando, pedaleando Claro. la vida, te dicen, ¿te gustaría volver a ese lugar lindo donde estabas tan seguro y divertido cuando niño? ¿Quién te va a decir que no? Claro. Bueno, esta lectura Sí. es un empate con eso, hay empatía porque esa sensación la tenemos todos los adultos, que nos Sí. encantaría estar en ese lugar un ratito, y este es un lugar prestado de otro adulto que la pedalea, que rema y todo en la vida, como estamos todos. Por eso yo lo considero que es para todo público, porque leerlo es una caricia para todos aquellos y un lindo ejercicio para que digan, a ver, ¿qué me acuerdo yo de ese, cuál era ese lugar en mi infancia? ¿Me entendés? Claro La que mayoría sí. tiene un lugar, una persona, un rincón, algo que te lleva a sentirte esa felicidad y esa seguridad infantil que te vuelve eterno, que no hay finitud. No Claro. termina nada si todo está empezando. Es re lindo. Claro que sí. Los huesos 0 kilómetros. No te duele nada. Claro. Déjate joder. Bueno, y se vienen más aventuras del Pinco, ya Se me vienen, se imagino. vienen. Claro Sí, que estamos en sí. eso. Estamos en eso. Bueno, con Se vienen. tan buena dupla, imposible que no puedan nacer otras historias. Les deseamos a ambos lo mejor en esta Muchas gracias, Neve. hazaña.
y que se siga compartiendo, que se siga vivenciando y que siga transmitiendo esa cosa hermosa que está transmitiendo. Y gracias a los dos esta tarde por conectarse con nosotros en Miradas, la forma humana de ver el arte. Les mando un abrazo y dejamos a todos nuestros seguidores desde Iquique, abrazo, compadre, al sur de Chile. Cariño. Invitamos a juntarnos nuevamente en Miradas. Un abrazo para cada uno. Un abrazo, Javier, que traspase las fronteras, ahí las montañas de nuestra cordillera, y a ti, Daniel, desearte que sigas escribiendo y que esa pluma siga fecunda. Para todo. Que... Ahora estoy más entusiasmado que nunca. Ha sido pero un empujón a saltar al vacío, a volar. Vamos con todo. Qué maravilla. Nos despedimos entonces de ustedes. Chau. Y nos volvemos a encontrar nuevamente en Miradas, la forma humana de ver el arte.